A todos mis seguidores de YouTube, mi nombre es José Luis y hoy les traemos la nueva review del día de Jurassic Park Argentina, Buenos Aires para todos ustedes. Con ustedes, uno de nuestros anfitriones de los World de Jurassic Park, el Pachycephalosaurio Ram Head. ¿Sí? Este es un dinosaurio mediano, ¿sí? Uno de los grandes dentro de los medianos, que cuenta con su equipo de captura. Vamos a ver, es el número 23, ¿sí?, del listado de Jurassic Park. Van a ver que cuenta con el logo y con la marca, que es del Site B, del sitio B, como la película. Vamos a colocar nuestra cámara y arrancamos con la review del día. Perfecto. Bueno, en primer lugar vamos a ver que los colores son preciosos. Vamos a tener un azul en el lomo, ¿sí? Esto es un azul oscuro en el lomo. Vamos a ver que la mayoría del cuerpo tenemos un marrón, ¿sí?, un marrón claro, combinado con lo que es blanco, ¿sí?, en la parte de abajo. Van a ver todo el interior, las patas, los brazos, la cola, todo blanco abajo. Vamos a ver que es un dinosaurio que está muy bien hecho, muy lindo, grande, ¿sí? Tiene un mecanismo de acción, no tiene sonido. Vamos a ver que la cara, la parte del cráneo está muy bien hecha, muy, muy, muy llamativo los colores y muy bien hecho. La verdad que hicieron un excelente trabajo. Esto creo que es de Kenner, obviamente. Esto es de 1998. ¿Sí? Para los que quieren saber la fecha. Cuenta con lo que es el saurodaño. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos sacar, ya que es muy duro. Es una goma muy dura. La verdad que esta vez Kenner hizo un laburo lindo. Ahí está. ¿Ven? Podemos ver el interior de los intestinos esta vez. No hay costillas, hay intestino. Y bueno, y la parte roja, que viene a ser todo lo que tiene adentro el pobre dinosaurio. Vamos a ver que el saurodaño es de goma, pero esta goma es más dura, ¿sí? No es tan moldeable, sino que es una goma dura. Está muy bien hecho, pero todo de un mismo material. También, bueno, vamos a colocarle obviamente el daño. Para colocar esto, para que se pierda esto, es muy difícil, ya que al ser tan duro, ¿sí?, encastra de una forma que no es fácil. Vamos a ver que cuenta con lo que es. Vamos a dejar el dinosaurio, a ver si lo podemos dejar parado. Ahí está. Vamos a ver lo que es el equipo de captura. ¿Sí? Esto es de una goma blanda. Esto también, dentro de todo, medio rígido. Esta parte, porque necesita firmeza. Pero lo que es la correa, la polea o lo que viene a ser el pretal, está hecho de una goma muy blanda, muy lindo, la verdad que al tacto, perfecto.
vamos a ver que no solamente, bueno, vamos a accionar el mecanismo ahora, lo que es. El mecanismo consiste en lo siguiente. La cabeza, si bien ustedes saben, el pachycefalosaurio era un dinosaurio herbívoro que al atacar, ¿sí?, lo que hacía era cabecear. Bueno, la acción consiste en que nosotros lo que hacemos es presionar hacia atrás hasta que hace un clic, ¿sí? Tenemos el botón. Una vez que presionamos el botón, vamos a ver que el dinosaurio golpea. Vamos a mostrar una vez más. Perfecto. Esa sería la acción del dinosaurio. Los brazos son articulados, ¿sí? Tanto brazos como piernas, como verán, podemos posarlo. Obviamente, para mantenerlo en pie es mucho más jodido, dado que el cuerpo es más grande que la cola, ¿sí? Aunque la cola está bien proporcionada, no tiene peso. Entonces, al estar con la cabeza alta, el peso se va hacia lo que es la parte delantera y eso hace que el dinosaurio caiga. Bueno, vamos a colocarle el equipo de, ¿sí?, el de captura. Vamos a ver que tenemos los huequitos. Presionamos acá para que esto inserte y queda el pretal puesto. Y bueno, la parte de la cabeza es fácil. Sepan que esto va moldeado, va con su respectivo moldura, con su respectiva moldura. Y vamos a ver que una vez que colocamos, el dinosaurio queda atrapado. Esto es muy jodido, pero bueno, si nosotros retraemos la cabeza, vamos a ver que el equipo de captura se logra amoldar. A ver, bajamos los brazos como para generar un poco de contrapeso. Vamos a ver que el dinosaurio se sigue cayendo. Es algo muy común en este. Ahí está. Está espectacular. Vamos a ver otra característica. El tamaño. Van a tener a nuestro amigo Roland Tembo. Vamos a accionar. Y van a ver que se libera. Y van a ver el tamaño. El tamaño es grande. Comparado a nuestro amigo personaje Roland Tembo, las proporciones son gigantes, ¿sí? Este, si bien parece un pachycephalosaurio alfa, por así decirlo, porque por el tamaño, los colores y lo grande que es. La verdad que está fuera de escala a lo que era la película, pero bueno, en sí es un dinosaurio muy lindo. La verdad que puedo decir que todos los dinosaurios que se hicieron de Jurassic Park, de Tales of War, Jurassic Park 3 y demás películas, cada uno tiene una característica especial que lo hace diferente y lo hace único. Bueno, en este caso es espectacular. Me encantan los colores, por así decirlo. Bueno, como verán, tengo que estar sosteniéndolo porque es muy difícil de que quede parado, pobre. Así que bueno, este fue la review del día. Espero que les haya gustado. A ver, voy a ir a buscar. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a buscar. Aquí está el equipo de captura. Espero que les haya gustado. Bueno, disculpen por la desorganización de mantener parado al pobre dinosaurio. Pero bueno, aquí es lo que tenemos y lo que les mostramos. Espero que les haya gustado a todos. Denle un like si les gustó el video. ¿Sí? Like. Y bueno, suscríbanse para más videos, obviamente. Y nos vemos en nuestra próxima review. Bye bye.